Hola a todos, hoy en Agenda 7 les traemos las 5 aplicaciones digitales que no pueden faltarle a los estudiantes universitarios. También nos sumergimos en el mundo del K-pop a través de un gran colombiano. Vámonos de una vez con las aplicaciones móviles que hoy las tiendas Play Store y App Store nos ofrecen para hacernos la vida más fácil en la universidad. Tomen nota, por favor. Si eres de esos estudiantes que gasta dinero y no hace cuenta de sus inversiones, MoneyWise es para ti. En esta app puedes registrar tus gastos e ingresos diarios de acuerdo a ciertas categorías. Por ejemplo, compras de cafetería, si pagaste recibos de vivienda, invertiste en diversión, entre otros. Utilízala, estoy segura que podrás tener control sobre tu dinero. Nuestra siguiente aplicación es Dropbox, un espacio ideal para tus fotos, documentos, videos y otros archivos que están protegidos mediante una copia de seguridad y que puedes acceder a ellos desde tu computador, tablet o celular. Escanear tus trabajos o documentos ahora es más fácil con Cam Scanner, una aplicación que te permite escanear tus trabajos con la cámara de tu celular. Almacena y sincroniza multitud de contenidos. Además, te da la posibilidad de optimizar la calidad del escaneo, extraer textos desde las imágenes, entre muchas opciones más. Crear textos, organizar artículos web, compartir fotos, videos y comentar tu trabajo con otros compañeros de la app es lo que te permitirá Evernote, una aplicación completa para la creación de tus archivos digitales, diapositivas, entregas, exposiciones y presentaciones. Nuestra última aplicación funciona para todos los que no nos concentramos en los trabajos de la universidad por estar pegados al celular. Esta app se llama Self Control. Aquí podemos disponer del tiempo que deseamos estudiar. Por ejemplo, me programaré para estudiar matemáticas durante una hora. Automáticamente me bloquea las aplicaciones, lo que me obliga a concentrarme en mi estudio. Pero bueno, yo ahora quiero que todos los gran colombianos conozcan a José Mateus, un estudiante del Poli que se metió en la onda del K-pop. Mateus combina su pasión por este género musical proveniente de Corea del Sur con sus estudios de comunicación en el Poli. Miren y aprendan algunos de sus divertidos pasos. Hola. Mi nombre es José Mateus, estudiante de comunicación social y periodismo y soy también bailarín profesional. Bailo desde hace ya casi 13 años y ahora estoy en un grupo de K-pop que se llama KDC. He participado en el concurso nacional de K-pop organizado por Canal 13, en donde pues estuvimos entre los 5 mejores entre más de 120 grupos que se presentaron a nivel nacional. A continuación les voy a mostrar algunos pasos de K-pop. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos en una próxima misión y recuerden que pueden ver nuestros programas anteriores haciendo clic aquí. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como /Poligran, en Twitter como @Poligran y en Instagram como @Poligrancol. Chao, chao.